directo yo es ahí. ¿Vamos? Bueno, intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, acaba de finalizar una importante reunión con respecto a lo ocurrido en el día de ayer en la avenida Piacentini, y bueno, algo que podría haber sido una tragedia, ¿no? Exactamente, bueno, nosotros hemos hablado también por un requerimiento de asistencia técnica con la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Vías de Comunicación. Y en ese contexto, tanto el ingeniero José Basterra, que es el decano, como el vicedecano Juan Carlos Azoski, el ingeniero Juan Carlos Azoski, que pertenece a Vialidad Provincial y a su vez también al Departamento de Vía de Comunicación, a su vez también estuvimos con el secretario académico de la institución, que es el ingeniero Dante Bosch. Ellos efectuaron un relevamiento de carácter fotográfico y han desarrollado vía técnica de muestreo los elementos de análisis, la percepción de los elementos de análisis suficiente con el objeto de hacer un peritaje técnico que estaría para el próximo miércoles. Nosotros hemos requerido a la Facultad de Ingeniería dos cuestiones. Primero, un peritaje técnico conjuntamente con un protocolo de prevención ante hechos de magnitud similar. Y la verdad es que es necesario hacer dar una explicación técnica de esta cuestión. Primero, es una obra que se ejecutó durante el año 2011, o sea, bajo la administración de la ingeniera Aida Ayala. No obstante lo cual, esto es un tema que puede ser recurrente en la ciudad de Resistencia en virtud de ciertas situaciones que pueden darse, digamos. Entonces, el problema que nosotros tenemos en la ciudad es que la napa freática es particularmente elevada o alta. Entonces, tenemos conductos pluviales y o conductos cloacales. Los mismos pueden tener o experimentar roturas y o fisuras.